Pero prefiero dejar las precisiones a mi invitado. Presentar al doctor Agustín Ibáñez es una tarea ardua. Su trayectoria científica dentro y fuera del país es tan extensa en el tiempo como intensa. Agustín, bienvenido. Hola Juan Carlos, un gusto conversar con vos hoy. Me tomo la licencia de pedirte que nos cuentes cuál es tu formación académica, tu campo de investigación y qué te ocupa en este momento. Bien, bien. Bueno, mi deformación académica es más o menos la de un neurocientífico fascinado por el estudio de las neurociencias, pero que también quiere salir del laboratorio. ¿Cómo hice eso? Bueno, básicamente yo estudié psicología en una primera instancia y tuve una adolescencia difícil, no sabía qué hacer de mi vida, no sabía si investigar, dedicarme a otras cosas, y conocí chicos autistas, un tipo de chicos con autismo que tenían alto rendimiento cognitivo, ¿no? Y me fascinó estos chicos, ¿no? La capacidad de poder hacer cálculos matemáticos de altísimo nivel, pero porque no podían entender un chiste, una metáfora, no podían comprender una emoción en otra persona, ¿no? Así fue que me metí en las neurociencias cognitivas, hice un doctorado en neurociencias cognitivas y después hice una especialización en Alemania en electrofisiología, que es una rama de las neurociencias. Después hice dos postdoc en Alemania y en Cuba, ya en neurociencias cognitivas y en neuropsiquiatría. Actualmente dirijo el Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacional de la Fundación INECO, del CONICET y de Favaloro. Soy codirector del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas y además soy investigador en la... soy Atlantic Fellow de la Universidad de California, San Francisco, soy investigador asociado de la Universidad de Chicago. También pertenezco al Australian Research Council de Australia y también soy profesor titular en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Una infidencia. ¿Qué edad tenés? 42. 42. Digo esto para aquellos que nos están viendo, para que sepan que se puede, ¿no? Con 42 años desarrollar toda esta disciplina, toda esta trayectoria, toda esta formación, todo este campo de acción. Para introducirnos un poco en el tema, quisiera comenzar a preguntarte preguntándote si es correcto decir que el cerebro humano es una red de conexiones neuronales y que el pensamiento es el reservorio de emociones, de voluntades. Bien, bueno, te voy a responder con lo que Mario Bunge diría un sinsentido: es y no lo es a la vez, ¿no? Yo dije el pensamiento y en realidad es la mente. Sí, sí. Y la mente es el reservorio de pensamientos, voluntades. Ciertamente podríamos describir ambos por ambos criterios, ¿no? Ahora, lo que vos estás preguntando es algo que la humanidad se ha preguntado a lo largo de la historia y particularmente una disciplina, la llamada filosofía de la mente, ¿no? Y básicamente es un grave problema porque la mente o el cerebro en funcionamiento, ¿no es cierto?, es un objeto atípico. No es un objeto como las estrellas, que vos lo podés estudiar con la astronomía,
desde la ciencia dura en tercera persona con métodos de tercera persona, ¿no? Se observa, se determina, se ve. Tampoco es una ciencia o un fenómeno puramente abordable desde la subjetividad o la primera persona. Yo siento, yo creo, ¿no es cierto? A mí me pasa tal cosa. Entonces es un bicho raro, es algo que no encaja, es como una especie de tercer cultura entre las ciencias mal llamadas duras y las ciencias mal llamadas blandas, ¿no es cierto?, que desafía nuestra capacidad de comprender los fenómenos. Por ende, sí, el cerebro depende en gran medida de las redes cerebrales, de las estructuras que se conectan y de muchos otros procesos biológicos, psicofísicos, biofísicos al interior de él. Y la mente ciertamente tiene que ver con todas nuestras capacidades neurocognitivas que podríamos pasar horas simplemente denominándolas, como la imaginación, la inteligencia, la abstracción, la toma de decisiones, el reconocimiento de emociones, etcétera, 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 ¿no? Las neurociencias tratan de abordar este híbrido, este fenómeno que somos espectadores en primera persona, porque todos tenemos mente y tenemos una experiencia subjetiva de la mente, pero a la vez podemos estudiarla con métodos científicos, ¿no? Entonces las neurociencias tratan de abordar de formas muy conectadas ambos enfoques para tratar de entender qué es la mente. Contame cómo llegan los científicos hasta las formas en las que se procesan la información social partiendo de las neuroimágenes. Bueno, la neurociencia social es un subtipo de un montón de subdisciplinas neurocientíficas que estudian los fenómenos sociales, ¿no? ¿Cómo estudiamos los fenómenos sociales con las neurociencias? Con los llamados métodos neurocientíficos. Tenés una gran cantidad, por ejemplo, yo puedo estudiar cómo transpiran tus manos con dos electrodos y eso te va a dar información de las reacciones emocionales que vos estás teniendo en una situación. Puedo estudiar la aceleración cardíaca o la varianza de la actividad cardíaca y eso está asociado a distintos estados emocionales, ¿no? Después podemos avanzar y podés estudiar métodos que tienen precisión temporal acerca del cerebro. Saben con precisión de milisegundos qué está haciendo tu cerebro, ¿no? Que se llaman técnicas de electroencefalografía, que alguna vez las habrás visto, que se ponen electrodos sí. En la cabeza, o magnetoencefalografía, donde básicamente estudias qué hace el cerebro en tal o cual milisegundo, pero sabes muy mal en dónde exactamente está ocurriendo en el cerebro. Después tenés los métodos de neuroimágenes, que al revés de estos últimos, tienen precisión espacial, o sea, vos sabés con precisión de milímetros, de micromilímetros incluso, qué parte del cerebro está haciendo algo, pero con muy poca resolución temporal. Te doy un ejemplo. Si yo te digo, podés ver esta copa, vos te demorás aproximadamente 80 milisegundos en verla. Pero si tenés un método de neuroimágenes, vas a tener que esperar 3 segundos para capturar lo que tu cerebro hizo. Y a lo mejor tu cerebro ya estaba haciendo otra cosa. Tiene más resolución temporal, pero muy poco espacial. Después hay otros métodos. La llamada tomografía por emisión de positrones permite ver los cambios químicos adentro del cerebro en respuesta a una actividad cognitiva. Y después tenés otro conjunto de métodos que son de estimulación cerebral no invasiva. O sea, yo te puedo hacer un poquito más bueno o un poquito más malo estimulándote ciertas partes del cerebro. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con un estimulador magnético, con la estimulación magnética transcraneal, que vos inhibís como si produjeras lesiones virtuales de una parte del cerebro, como que apagaras o hiperestimularas una parte del cerebro, o con estimulación eléctrica directa, con unos electrodos que estimulan, ¿no? Con este conjunto, con este arsenal, por poner una metáfora bélica, ¿no es cierto?, de herramientas, podemos entender qué hace el cerebro cuando estamos haciendo distintos procesos de cognición social, como tomar decisiones sociales, cooperar, sentir afecto por uno, sentir envidia, sentir empatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las contribuciones más importantes o más relevantes que hace la neurociencia social a la psiquiatría y la neurología? Bien. La psiquiatría y la neurología son dos disciplinas que de alguna forma tratan de entender los trastornos del sistema nervioso, ¿no? Mucho tiempo atrás, los padres de la neurología particularmente y también de la psiquiatría, como el caso de Parkinson en el 1800 y tanto, o Alzheimer, Krappelein, eran científicos que trabajaban en institutos neuropsiquiátricos, que eran tanto de psiquiatría como de neurología. Luego, porque nuestra cultura es esencialmente dualista, ¿no? Tendemos a ver cosas diferentes
relacionadas con lo biológico y cosas diferentes relacionadas con lo psicológico, surgió esta escisión, esta separación entre psiquiatría y neurología. Una enfermedad psiquiátrica, para decírtelo en el sentido común, es el loquito que está medio alterado y que... En cambio, una enfermedad neurológica no, hay algo en el cerebro que causa esto, ¿no es cierto? Bueno, esta distinción, que es espuria, es totalmente incorrecta, sigue pesando hasta el día de hoy, ¿no? Las enfermedades neurológicas han sido asociadas a causas orgánicas, cerebrales puras, mientras que las enfermedades psiquiátricas han sido más asociadas a causas psicológicas. Esto es un error, porque no existe algo así como una mente separada de un cerebro, ¿no? Entonces, las neurociencias sociales, una cosa que han aportado es empezar a desdibujar esta distinción entre psicológico y cerebral. Todos los procesos psicológicos tienen correlatos cerebrales, los procesos psicológicos impactan en fenómenos cerebrales y viceversa. Los procesos cerebrales también impactan en fenómenos psicológicos, ¿no? Entonces, una cosa que ha hecho la neurociencia social es desdibujar esta distinción dura. Otra cosa que ha hecho es mostrar que, sobre todo la neurología, pero también la psiquiatría, ha tenido una tradición como de catalogar las enfermedades y separarlas en cajoncitos que son muy diferenciables, ¿no? ¿Qué muestran las neurociencias? Y muestran que las patologías comparten mecanismos fisiopatológicos, aunque sean diferentes, ¿no? Y que muchos de los síntomas o los mecanismos cerebrales asociados a un síntoma están presentes en muchas otras patologías. Es decir, ha desconfigurado una especie de cartografía muy rígida de las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, ¿no? Y por supuesto, otro gran aporte ha sido mostrar cómo la dimensión social tiene un correlato biológico fuerte y que, por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo, el sentirte solo, ¿no? Puedes estar rodeado de gente, pero vos subjetivamente te sentís solo. Esto te puede duplicar las chances de desarrollar demencia, una enfermedad orgánica, ¿no? O te puede incrementar notoriamente las chances de desarrollar enfermedades psiquiátricas e incluso favorecer la expresión de genes proinflamatorios que te aumentan las chances de que tengas un ataque cardíaco o que tengas cáncer, ¿no? Entonces, nos ha ayudado a entender la entramada complejidad de lo social, de lo biológico y lo psicológico. Escuché por primera vez sobre la teoría de los juegos cuando vi el film Una mente brillante. En relación a esta teoría te pregunto si nuestras decisiones siempre están orientadas a maximizar ganancias. Bien, bueno, la teoría de juegos es un enfoque fascinante porque muestra una larga tradición de asumir que lo que nos hace humanos es ser un individuo racional e individual, ¿no? La teoría de juegos viene de muy atrás. Von Neumann y Morgenstern fueron dos personas que crearon como una formalización matemática para entender cómo cooperamos, ¿no? Y se basa en juegos muy simples, que tienen supuestos de racionalidad, supuestos de individualidad. Tienen este supuesto de la maximización de la ganancia, que las personas tendemos a maximizar las ganancias, ¿no? Las neurociencias sociales han mostrado que este es un grosso error. No solo las neurociencias sociales, la misma teoría de juego predice muy mal cómo las personas toman efectivamente decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy, pero muy tonto. Vamos a jugar un juego que se llama El dilema del prisionero. Es un juego que tiene una formalización matemática muy tonta. Cada uno tiene un monto de dinero X, suponete $50 y $50, y vamos a jugar. Si ambos invertimos juntos, ganamos un factor de crecimiento chiquitito, lo multiplicás por 0.1, ¿no? Ahora, si vos jugás para cooperar y yo traiciono, yo gano más dinero. Multiplico mi factor por 0.48, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia racional? Traicionar, ¿no? Si yo traiciono, voy a tender a ganar más dinero. Bueno, lo cierto es que no pasa así. Cientos de experimentos mostrados en todo el mundo han mostrado que la gente prefiere cooperar en lugar de traicionar, no siempre y no en todos los contextos, pero en general es así. ¿Y por qué? Porque nos produce placer no solo ganar dinero, la cooperación, el sentirse parte de un grupo, el ser prosocial, activa circuitos del placer de la misma forma que si ganaras dinero, por ejemplo. Son exactamente las mismas estructuras. Entonces, ¿esto qué te dice? Que en realidad no tomamos decisiones individuales, que dependemos de un entramado social y que
Desde ahí hay que entender la toma de decisiones, ¿no? Eso no quiere decir que seamos más buenos, porque después podemos hablar un poquito cómo la prosocialidad, ¿no es cierto?, puede hacer que seamos tremendamente malignos en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, no siempre maximizamos las ganancias. Todas nuestras decisiones están atravesadas por los otros. Somos individuos intrínsecamente prosociales y lo que creemos que es justo para nosotros depende de lo que creemos que los otros han recibido, ¿no? Entonces, nuestra maximización siempre está mediada por una red social. Permitime que te diga que tu desbordante exhibición de conocimiento no. y la simpleza con lo que lo haces genera muy pronto empatía, ¿no? con aquellos que tenés enfrente o en torno tuyo. Más allá de ello, te pregunto, ¿de qué se ocupa la neurociencia traslacional? Bien, la neurociencia traslacional es una de estas como segundos nombres de las neurociencias que tratan de salir del laboratorio. Traslacional es una Spanglish que viene de translational, que refiere a esto, a la capacidad de traducir, de llevar fuera del laboratorio, ¿no es cierto?, a disciplinas específicas. Ejemplos concretos, bueno, en la educación. Por ejemplo, hoy sabemos qué se debiese aprender primeramente en el currículum escolar y que después, cómo debiésemos aprender algunas cosas. Por ejemplo, la matemática, lo que nos dicen las neurociencias es que enseñamos muy mal la matemática y la Argentina lo comprueba, tenemos niveles de analfabetismo matemático cada vez peores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar conocimiento de las neurociencias a un ámbito específico? Un caso es la educación, otro caso es la salud, como ya hemos visto, o sea, cada vez más, en la medida que conozcamos mecanismos cerebrales, podemos intervenir en enfermedades. Otras son las políticas públicas. Y no estoy hablando de neuropolítica, que sería un sinónimo de neurochanterío. ¿Pueden las neurociencias contribuir a las políticas públicas? Efectivamente, sí. Justamente esto que hablábamos, por ejemplo, la toma de decisiones. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tenés conocimiento de alguna estrategia o algún plan nacional del Ministerio de Salud, por ejemplo, para abordar alguna enfermedad? Enunciado sí, copetes, pero más de ello no. Después bueno, en la práctica hay una distancia muy grande, ¿no? Bueno, exacto. Todos los ministerios se encargan activa y con muchos recursos, de forma activa e intensamente, de llegar a la gente para transmitirle, decirle, ok, por ejemplo, en el Ministerio de Salud sabemos que si fumás, si tomás alcohol, si tenés una vida sedentaria, si te alimentás mal, no solo tenés más chance de desarrollar demencia, sino diabetes, la vas a pasar mal, ¿no? Ellos son los más interesados en que las personas cambien su conducta, ¿no? Pero ¿por qué no llegan a la gente? Porque tienen estos supuestos de racionalidad. Entonces, si vos te metes al Ministerio de Salud o al PAMI y ves el Plan Nacional contra la Demencia, ¿qué vas a encontrar? Un texto extremadamente largo y aburrido. ¿Por qué? Porque le están hablando a un individuo racional. ¿Qué nos muestra la neurociencia? Que vos tenés que usar normas sociales, tenés que usar información personalizada, que tenés que darle ejemplos relevantes al otro para que cambie su conducta, que tenés que llegar al celular, que tenés que llegar al WhatsApp, que tenés que llegar. Ese es un ejemplo como el entender cómo pensamos, el entender cómo decidimos, el entender cómo actuamos, puede tener impactos directos, ¿no? Un ejemplo es en las políticas públicas, este instituto que tengo el gusto de codirigir, básicamente lo que hacemos es ayudar, cuando queremos cambiar la conducta de los usuarios a través de los ministerios, ayudar a generar estrategias para cambiar eficientemente la conducta, ¿no? Ese es otro ejemplo de ello. La neurociencia traslacional no se debe entender como una especie de cientificismo aplicado a las políticas públicas, ni mucho menos. Las políticas públicas tienen sus propias regulaciones, su propia forma de gestar conocimiento. Las neurociencias pueden construir, aportar, ayudar, ¿no? Pero no, nunca sustituir el conocimiento. En el caso de la educación es más notorio. Las neurociencias estudian los fenómenos cerebrales en un laboratorio, muy diferente de cómo aprendemos en la escuela, ¿no? Pero sí podemos construir puentes. Te doy un ejemplo muy concreto de la educación. El avance tecnológico está cambiando todo, para bien y para mal. Podemos hablar algo de un poquito de lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, si vos te fijás, toda la humanidad, ¿cómo ha aprendido? ¿Cómo ha construido ciudades? ¿Cómo ha aprendido a andar en bicicleta? ¿No? ¿Cómo hemos aprendido a estudiar las estrellas? Mediante una cosa que se llama atención conjunta, ¿no? Atención sostenida en el tiempo. O sea, cuando vos tenías que aprender a andar en bicicleta, tenías que poner todos tus sentidos
en el andar en bicicleta no podías hacer 5 cosas a la vez, tenías que sostener la atención por un periodo muy largo y, en el caso de la educación formal, con prácticas institucionalizadas. Todo eso desapareció o está desapareciendo. Si tenés algún, no sé, nieto, sobrino de más o menos 13, 14 años, vas a ver lo que es el multitasking, ¿no? Un tipo que habla con el celular, escucha música, está con la computadora, se está mandando mensajes, todo a la vez, y sostener la atención en el tiempo se le genera, se le hace cada vez más difícil. Por ende, es tremendamente difícil pensar una forma de aprender que ha sido milenaria, ¿no? ¿Cómo va a mutar y nos va a asegurar que va a seguir siendo exitosa? Por el lado de lo positivo, tenemos hoy con la tecnología la posibilidad de, con Coursera, por ejemplo, vos te metes a internet y podés escuchar al tipo número uno en el mundo en la disciplina que vos quieras aprender. Hoy en día no necesita, la universidad no es más el poseedor del conocimiento, sino que debe ser el vehiculizador del conocimiento, ¿no? Entonces, las neurociencias nos enseñan también cómo aprendemos, cómo impacta la tecnología y podemos ayudar. No vamos a generar pautas únicas desde las neurociencias, es una voz más a una mirada pluralista, ¿no? Los mecanismos neurológicos o neurobiológicos, ¿regulan los comportamientos sociales? Sí, y viceversa. Es decir, vos podés tener una depresión, ¿no? Por ejemplo, puramente neurobiológica, por una desregulación neuroquímica. Por ejemplo, una depresión postparto, por todo el cambio hormonal que tenés. Aunque seas una mujer tremendamente fuerte y optimista, te podés deprimir si vos simplemente tenés una desregulación hormonal, ¿no? O sea, ahí tenés un ejemplo de un mecanismo neurobiológico que impacta en un estado social de aislamiento, de no sentirse bien y qué sé yo. Pero a su vez, vos podés estar deprimido porque perdiste un ser querido. Y a su vez, este sentirse solo o deprimido impacta en la dinámica cerebral. Normalmente tendemos a pensar que el cerebro causa la mente o que la mente causa el cerebro con la idea de causalidad lineal. La idea de causalidad lineal es una idea aristotélica, que por ejemplo, si vos le pegas una bola que golpea a la otra, ¿no? Entonces pensamos, el cerebro le causó tal cosa o la mente le causó tal otra. En realidad no es así, no hay dos bolas. La mente y el cerebro son una sola cosa. Lo que pasa es que no tenemos una ciencia que nos permita mirar todos los niveles de descripción fisiológicos, psicológicos, sociales. Entonces tenemos niveles de descripción y tenemos que aprender a co-construir lo poco que sabemos de cada uno de esos niveles para tratar de entender un fenómeno extremadamente complejo como la mente. ¿Hay comportamientos sociales normales o anormales? Ciertamente. Ahora, son normales y anormales dependiendo de las normas sociales. Desde mi punto de vista, la moral, por ejemplo, es nada más que un proceso de convención social, nada más y nada menos, por supuesto, ¿no? Lo que determina que sea normal o anormal son las reglas culturales que dominan esa conducta, y nada más que eso. Uno puede decir, bueno, pará, hay cosas universales, sí, hay cosas universales en el sentido que están presentes en muchas culturas. Eso no quiere decir que son universales porque vengan desde algún más allá lejano, simplemente porque hay normas sociales que son compartidas entre las diferentes culturas. Pero incluso en la moralidad, por ejemplo, yo tenía la suerte de empezar a estudiar el fenómeno de la violencia, que me llama mucho la atención, ¿no? Y si yo te dijera, ¿vos crees que es válido entregar a tu hijo para que vaya a participar de un grupo armado ilegal? Creo que prácticamente en cualquier cultura te dirían que no. Pero fíjate en este contexto. En Colombia, en el sector de Colombia de terrorismo severo, ¿no? De paramilitares, FARC, guerrillas, te golpean la puerta, vos tenés 3 hijos y te dicen, mañana te vamos a buscar a uno de tus 3 hijos y se va a ir a la guerra con nosotros. Si vos no nos lo das, te matamos a todos. Vos no te puedes ir del pueblo porque no hay Estado, nadie controla, el pueblo está rodeado. ¿Vos qué haces? Si vos no entregas un hijo, sos el responsable de la muerte de tu familia. Lo más probable es que lo entregues. Exacto. Es lo que la gente termina haciendo en general. No todos lo hacen, pero en general lo terminan. Bueno, ese es un ejemplo de un código moral que depende de las normas sociales, que en sí mismo puede ser tremendamente inválido, pero depende de normas sociales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que depende. Lo normal y lo anormal sí existe, pero no ontológicamente hablando. ¿Cómo es la organización neuronal en las funciones cognitivas?
Pero me lo contestás después del corte, Agustín, por favor. ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba, Agustín, ¿cómo es la organización neuronal en las funciones cognitivas? Bien. Bueno, la neurociencia tiene un conjunto de teorías para tratar de responder esa pregunta. Es muy difícil responderla. ¿Qué nos dice la neurociencia, lo que se llama mainstream, ¿no? Como la corriente principal neurocientífica? Te dice, y hay ciertas áreas especializadas para ciertos procesos que luego son articulados unos con otros. Pero lo cierto es que tenemos un problema grave ahí. Las neurociencias estudian los fenómenos de forma aislada. Por ejemplo, la neurociencia estudia el lenguaje. Y cuando estudia el lenguaje en el laboratorio, el sujeto no hace más que procesar ciertos aspectos del lenguaje. Porque si vos haces muchas cosas a la vez, no sabes qué parte del cerebro está haciendo qué cosa, y es básicamente una máxima del método científico, divide e investiga, ¿no? Lo cierto es que la cognición cotidiana, esta que tenemos ahora, los procesos cognitivos se articulan de forma continua, inconsciente y automática. Te doy un ejemplo. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy teniendo actividad motora, estoy moviendo mi mano, tengo actividad perceptiva, te estoy viendo a vos, estoy escuchando un sonido, ¿no es cierto? Estoy usando la memoria, estoy usando el lenguaje, estoy usando el reconocimiento facial. Todos estos procesos que la neurociencia los estudia de forma aislada ocurren orquestadamente. Hay como un sensus communis, como una especie de integración de todos estos fenómenos. No sabemos cómo el cerebro articula esos procesos neurocognitivos. Sabemos que el cerebro funciona como una orquesta, coordina cada una de sus partes, se acoplan, se desacoplan, pero estamos recién empezando a entenderlo. Cuando observamos que el comportamiento de una persona es inusual en relación a su patrón de conducta, decimos que la desconocemos. ¿Es que somos suficientemente empáticos? ¿O es que ni las teorías han logrado explicar el funcionamiento de la mente? Bien. Bueno, en las interacciones sociales, nuestro en general, pero particularmente en las interacciones sociales, nuestro cerebro es un órgano que está continuamente anticipando lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando y suponete que vos empezás a poner cara de mala onda, ¿no? Yo inmediatamente tengo que decir, che, o estoy hablando mucho, o ya es hora algo de cortar, pasa. O algo. Claro. ¿Y cómo lo hago? Vos no me estás poniendo un cartel que me está diciendo callate o te estás yendo al carajo, perdón por la expresión, ¿no es cierto? Pero inmediatamente yo lo empiezo a detectar y eso ocurre incluso de forma automática. Somos máquinas que predecimos, tratamos de anticipar lo que va a ocurrir en base a la experiencia previa, ¿no? Esto en el plano de la interacción social es fundamental. Por ejemplo, las caras, un gesto. A mí, si yo veo un gesto en vos, yo te atribuyo un pensamiento, un estado mental, algo que es invisible, que no, yo estoy viendo un gesto, ¿no? Pero lo usamos para inferir el mundo. Ahora, cuando esto se disrumpe, puede ser por muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, los chicos que tienen autismo tienen dificultades
de empatía y dificultades para entender la conducta de los otros. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de sentir lo que al otro le pasa, ¿no? Y hay una forma muy burda de expresarlo. Suponete que yo aquí de repente me caigo, me pego en la cabeza y me pego con todo en el piso, ¿no? Vos vas a hacer esto, probablemente si sos mínimamente empático. ¿Qué es esto? Es que tu cerebro activa centros del dolor como si vos estuvieras sintiendo ese dolor, ¿no? Es decir, podemos sentir, de alguna forma, recrear en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro lo que le está pasando al otro. Hay sujetos que tienen, por ejemplo, autismo o síndrome de Asperger, que tienen dificultades para la comprensión. No están precableados, entonces tienen que aprender a empatizar con el otro. A veces puede ser un problema de empatía, a veces puede ser que el mundo social es oscuro. De nuevo, nosotros no tenemos claves explícitas todo el tiempo para entender qué es lo que pasa en un contexto social, para entender una ironía, para entender las intenciones de los otros. Entonces, debemos aprender a inferirlas y eso es lo que hace nuestro órgano social cerebral. Se dice que la enseñanza formal, y vos abordaste esta temática, ya no refleja las necesidades de conocimiento de los sujetos. Se aprende por fuera de las instituciones, antes de ingresar a ellas y después de haber participado en las mismas. ¿Cuál ha sido tu modo predilecto de acceder al conocimiento? Bueno, yo creo que tuve la suerte, ahora lo digo, en su momento no lo hubiera dicho jamás, pero la suerte de haber tenido una adolescencia muy difícil. Yo tuve problemas de conducta severos, me costó mucho la escolaridad, tuve problemas, pero tuve la ventaja de que yo me autoformé mucho, digamos. Esa fue la gran ventaja. Hay tres cosas que la educación formal para mí tiene muy malas hoy en día, ¿no? Una es que básicamente asume que nosotros debemos aprender pasivamente, ¿no? El conocimiento es conocimiento para la acción, es un know-how. Si vos no asimilás de forma activa el conocimiento, no vas a aprender o vas a olvidar a una velocidad psicodélica, todo al palo, digamos. Uno es eso, ¿no? Otro, si vos no conectás motivación con conocimiento, no va a existir el conocimiento. Si vos no desarrollás intereses asociados, si vos no lográs que el que está aprendiendo aprenda en función de intereses propios, tampoco vas a aprender. Y lo mismo respecto a la capacidad de articular el conocimiento. Uno se tiene que apropiar del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que vos querés llegar a algún lugar con ese conocimiento y lo articulás para eso. Si vos no aprendés de esa manera, tu conocimiento va a ser muy limitado. Y el otro problema tiene que ver con el problema de la fragmentación del conocimiento, ¿no? Cuando estudiamos matemática, estudiamos matemática. Cuando estudiamos lógica, estudiamos lógica. Cuando estudiamos historia, estudiamos historia. Nunca debiese ser así. ¿Por qué? Porque básicamente vos podés articular la matemática en la vida cotidiana, podés articular la matemática para pensar acerca de filosofía o de historia o de lo que quieras. Es decir, son herramientas que, de nuevo, hemos aprendido a separarlas. Entonces, creo que hay tres componentes que son cruciales. Uno es articular los conocimientos separados. Otro es tener motivación y saberlos integrar con los propios intereses. Y otro es desarrollar un aprendizaje activo, es decir, ligar el conocimiento no a una especie de conocimiento abstracto, conceptual, acabado, sino a algo que estás algo que querés construir, ¿no? Son tres problemas fundamentales de la educación que hoy en día con el cambio tecnológico se han vuelto más marcados aún. Supongamos que estoy frente al conteo de un semáforo para cruzar la calle y dudo. Mientras esto pasa, el tiempo avanza y de repente me arriesgo y cruzo. ¿Qué pasó en mí durante ese tiempo y qué después me llevó o me determinó a cruzar? Bien, bueno, vos te estás refiriendo a un tipo de decisiones. Hay decisiones controladas, automáticas, decisiones que dependen del riesgo, de la probabilidad, pero hay un conjunto de decisiones que son no decisiones, no sé quiere definirla así. Es decir, vos no tomás racional o explícitamente la decisión. Y como especie no hubiéramos sobrevivido si no tuviésemos mecanismos que deciden por nosotros, ¿no? No estoy hablando de mi señora particularmente, por ejemplo, ¿no? Sino de mecanismos que nos han permitido, porque a veces justamente ahí, si vos te demorás mucho en el semáforo y estás en el medio, pasó el camión, ¿no? O sea, hay mecanismos que requieren toma de decisiones rápido, pero también justamente porque el aprendiz, en el campo de la neurociencia social, en la que yo soy experto, ¿no? Hay un montón de cosas que
no podés tomarte el tiempo de pensarlas conscientemente, porque ocurren muy rápido, ¿no? ¿Se entrenan estos mecanismos por para supuesto. Tomar decisiones rápidas? Absolutamente que se entrenan y, por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Los corredores de bolsa tienen que hacer apuestas, ¿no? Tienen Correcto. Que invertir o convertir de forma muy rápida y muy intuitiva. Ellos, si vos le pedís que sigan sus señales viscerales, por ejemplo, los latidos cardíacos, son tremendamente más eficientes. O sea, tienen una capacidad de seguir señales ambiguas y que son totalmente inconscientes, como son las señales de las vísceras. ¿Por qué te digo todo esto? El procesamiento de las señales corporales influye en la forma en la que tomamos decisiones bajo ambigüedad. Pero claramente que se puede entrenar. Otro ejemplo, las caras. Hay un tipo que se llama Alexander Todorov, un capo que está en Princeton, vino aquí a Argentina hace 3 años ya, publicó un paper en Science muy bueno. Él agarró fotos de candidatos a senadores de los Estados Unidos de hacía 5 años atrás. Los llevó a Europa del Este, chequeó que las personas a las que él iba a entrevistar no conocieran a estos sujetos y les dijo, solo por la cara, les dijo, decime quién va a ganar las elecciones. ¿No? La gente no conocía a estos candidatos. ¿Qué pasó? Por sobre el azar, con una significancia estadística, las personas le pegaban. Solamente por la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que las caras de competencia en la política transmiten más seguridad. Ahora, ¿eso cuándo funcionaba? Cuando le presentaban la cara por 500 milisegundos y le decían, responde lo más rápido que puedas. Cuando les demoraban las caras y les pedían a las personas que explicaran por qué pensaban que este tipo ganaba o no ganaba, no predecían. Es decir, hay shortcuts, hay atajos. Preguntale a los jueces, ¿no? Si la cara no influye en el dictamen, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, además, se aprenden. Hay gente que es experta en leer las claves faciales, hay gente que no, etcétera. Pero son un conjunto, hay un montón de sesgos, si se quiere, o shortcuts, atajos decisionales que son totalmente automáticos. Dice la voz popular, portadores de cara. Y hablando de voz popular, dice que si la envidia fuera tinia, ¿cuántos tiniosos habría? La envidia es un sentimiento, una emoción, y en todo caso, ¿qué nos lleva a envidiar? Bien, la envidia es un tipo de emoción que también puede evolucionar hacia un sentimiento, pero es típicamente una emoción, de las llamadas contraempáticas, ¿no? Uno se opone a la empatía porque básicamente son emociones negativas acerca del otro. Depende básicamente de estructuras cerebrales que hacen muchas cosas, entre ellas comparan, ¿no? Por ejemplo, la corteza cingulada anterior es un área que juega un rol importante en el monitoreo y en la comparación. ¿Y qué pasa en la envidia? De nuevo, somos individuos prosociales. Lo que nosotros somos, lo que nosotros valemos, depende de lo que los otros son o lo que los otros valen. Y la envidia es la clara evidencia de ello, ¿no? De nuevo, por ejemplo, tu sentido de continuidad del self, del yo, del sí mismo, ¿no? Que uno va construyendo con una valoración y una autoestima, depende inmediatamente de los otros que los rodean. Entonces, la envidia o el Schadenfreude, que podemos hablar un poquito de ello, ¿no es cierto? Son emociones que se las ha considerado tremendamente malas, como emociones demoníacas a los Schopenhauer, ¿no? O pueden ser buenas, como lo pensó Nietzsche, en el sentido que son emociones que permiten la regulación social, que te permiten más o menos saber dónde estás parado, que te permiten pensar una especie de equidad social. Ciertos términos pierden validez o vigencia cuando se los trata de explicar. Vos sabrás enfocar y explicar qué es ese sentimiento inconfesable de alegrarse por la desgracia ajena. Bueno, sí, es otro claro ejemplo de que siendo prosociales no quiere decir que seamos buenos, ¿no? O sea, ¿qué significa ser prosociales? Que todo lo que nos importa a nosotros como personas individuales depende de nosotros. Te doy vuelta la pregunta, ¿qué significa? O mejor dicho, la expresión, ¿qué significa ser bueno? Bueno, ese es otro tema mucho más difícil de abordar. Ser bueno depende, ¿no? Puede significar desde seguir un patrón moral deseado, ¿no es cierto? O muchas otras cosas. Pero en el caso del Schadenfreude, ¿no? Supuestamente vos no debieses experimentar Schadenfreude si sos bueno. ¿Qué es el Schadenfreude? Es el placer por el sufrimiento del otro, ¿no? No existe un término
en español para referir a esto, pero sí todos hemos tenido una experiencia, todos experimentamos ya en Freud, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí el muchacho que está filmando, ¿no? Suponete que vos, esto no es así, lo aclaro desde allá, pero suponete que vos sos un déspota, lo tratás muy mal, ¿viste? Cada vez que viene... De hecho, lo hago. Ah, bueno. Entonces, a lo mejor después le vamos a preguntar... Yo recién te dije que si te caías, ¿no? Inmediatamente uno siente empatía. Es como que los centros del dolor del cerebro de uno se activan cuando ve al otro sufriendo como si uno estuviera sufriendo, ¿no? Correcto. Pero si vos fuiste así como dijimos con él y te caes, él no va a experimentar empatía. Él va a experimentar Schadenfreude. Vas a ver una tibia sonrisa asomando por su rostro, ¿no? Bueno, ¿por qué? Normalmente el Schadenfreude está asociado cuando el otro, el que está sufriendo, ¿no es cierto?, no es merecedor de algo o ha hecho una conducta inmoral o lo ha tratado mal a uno. De nuevo, es un ejemplo de cómo la regulación de las conductas propias y ajenas, ¿no?, depende de esta comparación social. El Schadenfreude es muy importante porque a nivel cerebral, si vos ves de qué depende, de áreas de placer. Las mismas áreas que se activan cuando tenés sexo, cuando comes una buena comida o cuando la estás pasando muy bien, son las áreas que se activan cuando ves sufrir al otro, digamos. ¿Qué hace surgir en nosotros el amor y la pasión? Bueno, el amor y la pasión son temas tremendamente complejos, ¿no? Yo te puedo contar un poquito que sabemos de las neurociencias, ¿no? Por ejemplo, algo que hay un tipo que se llama Secchi y Bartels, dos tipos famosos en Nueva York y en Alemania respectivamente, que empezaron a estudiar el amor. Y una forma muy simple de estudiarlo es que ponían fotos de las personas amadas a los participantes versus fotos de otras personas, ¿no? Nada más, sencillo, y medían la actividad cerebral que encontraron. Bueno, básicamente dos fenómenos principales. Uno es que se activan áreas que tienen que ver con la separación de la distancia, ¿no? Es decir, como si yo y otro... Hay una proximidad. Exacto. Las áreas que regulan la separación entre self, no self, se apagan, por así decirlo. Y se activan áreas que liberan oxitocina y vasopresina, que son áreas que, por un lado, producen placer, pero por otro lado, producen attachment, vínculo, ¿no? El amor, gruesamente podemos decir que las neurociencias defenderían tanto el amor inicial pasajero que dura unos meses como el amor de largo plazo, ¿no? En el amor pasajero hay todo un desbordamiento que se ha estudiado de neuroquímicos como la serotonina y la dopamina que refuerzan las experiencias placenteras, reducen la distancia del yo, activan los mecanismos emocionales mucho más. En el amor a largo plazo, desgraciadamente, como todos sabemos, tiende a caer el enamoramiento, digamos, y se refuerzan a través de la oxitocina los vínculos estables. Esta sustancia oxitocina la tienen todos los mamíferos, y te doy un ejemplo de un ratón de las praderas, que el muchacho es ultra fiel. Se casa con una ratoncita y no se separa más en su vida. Si la ratoncita se muere, el ratón se queda solo. Ahora, si ese ratón vos le inyectás bloqueadores de oxitocina, se vuelve como los humanos. Es decir, infiel. O sea que el tema pasa por la oxitocina. Pasa, sí, es importante, pero de hecho, fíjate... Oxitocina. Oxitocina es un neuropéptido que funciona también en el vínculo materno. La oxitocina produce, junto con la vasopresina, la liberación de la leche a través del vínculo. Cuando el bebé empieza a chupetear, se libera oxitocina y eso hace un efecto cascada para que salga la leche, ¿no? Es un mecanismo que, como dirían los psicoanalistas, refuerza el vínculo entre mamá y bebé y también es un vínculo, refuerza los vínculos de pareja, ¿no? Hay una neurobiología del apego, básicamente. Muchos años de violencia pueden alterar el juicio moral. En junio estuviste trabajando junto a tus pares colombianos en este tema. Contanos sobre esa experiencia. Bueno, esa es una experiencia que a mí me impactó profundamente porque, primero que nada, la violencia es un fenómeno tremendamente complejo. Vos podés encontrar predisponentes genéticos de la violencia. Podés encontrar mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, si vos producís un daño en ciertas estructuras cerebrales del control cognitivo, vas a hacer que los individuos sean más violentos, ¿no? Pero también es un fenómeno cultural y es un fenómeno psicológico. O sea, es un fenómeno tremendamente complejo donde la biología con lo social y lo cultural no van separadas, se articulan, ¿no? Entonces, a mí me atrajo la violencia en un primer momento por eso, ¿no? Entonces, tuvimos la posibilidad de estudiar individuos extremadamente agresivos. Algunos de ellos habían matado 1.500 personas en promedio, habían matado más de 30 cada uno de ellos.
en promedio habían realizado más de 5 masacres, ¿no? O sea, matar de forma simultánea a muchas personas. Eran sujetos que habían cometido un montón de actos de deshumanización también, ¿no? Los pudimos estudiar, los comparamos contra sujetos que eran asesinos, pero no eran terroristas, ¿no? Contra individuos normales, y encontramos que tenían un patrón moral totalmente atípico, que no se encuentra en ninguna cultura, ¿no? Que es que básicamente priorizaban el resultado sobre la intención para juzgar un acto moral. Nosotros juzgamos los actos morales por la intención. Si tuviste la intención de dañar, si quisiste hacer algo malo, va a ser malo, ¿no? No tanto por el resultado. El resultado es importante, pero no es. Estos sujetos tenían un patrón totalmente atípico, ¿no? Este trabajo causó mucho impacto a nivel internacional, pero después algo que yo aprendí es que este era un conjunto de individuos que no representaban a los excombatientes de Colombia, ¿no? Después hicimos un estudio grande, encontramos que solamente el 5% de las personas tienen rasgos psicopáticos o tienen bajas de empatía muy marcadas. La mayor parte de la gente no. La mayor parte de la gente, ¿qué te quiere decir eso? ¿Que uno puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias? Sí. Hay un señor que se llama Milgram, que hizo un experimento terrorífico y maravilloso. Él mostró, no te voy a contar todo el experimento, pero él mostró que cualquier persona, una ama de casa, un padre de familia, un trabajador, en ciertas condiciones podían cometer actos tremendamente violentos contra otra persona, ¿no? Simulados, por supuesto, lo cual nos sugiere que el contexto social, en el caso de Colombia, ¿no? El aprendizaje intergeneracional de la violencia tiene impacto a nivel cerebral, sin duda, a nivel neurofisiológico, y es una conducta muy difícil de cambiar. Ahora estamos tratando de hacer programas de intervención para aprender a controlar los impulsos, autorregular las emociones, ¿no es cierto?, y poder reducir la expresión de conductas agresivas en los excombatientes que se están reintegrando. Agustín, para ser fiel al enunciado, proyectamos una pregunta que supongo vas a reconocer. Te pido si le das lectura y me respondes. Dice, ¿cómo influye el sentido de pertenencia a una cultura o raza en la dinámica cerebral asociada a la percepción de sus rasgos culturales? Bueno, esto, ¿qué quiere decir? Suponete. Te voy a dar un ejemplo muy tonto y se va a entender muy bien. En Estados Unidos sabes que los negros son una minoría, que hay discriminación racial, ¿no? Existe, bueno, desde mucho tiempo y hasta el día de hoy, a pesar de todos los cambios y regulaciones históricas que se han hecho. Hay un juego que se juega muy fácil, que yo te digo, mira, aparece rápido un tipo que saca algo del bolsillo. Eso que saca puede ser un arma o puede ser un celular. Pasa muy rápido, entonces vos no lo llegás a ver bien. Y vos, si saca un arma, le tenés que disparar, porque es un ladrón. Si no saca un arma, no le disparás. Ahora, estos tipos que aparecen son blancos o negros. Y la gente en Estados Unidos tiende a matar negros inocentes mucho más que blancos inocentes. Es decir, cuando el tipo saca un celular, tienden a equivocarse y le disparan igual, ¿no? Bueno, de eso habla esta pregunta. Básicamente, hay mecanismos automáticos. Los mismos mecanismos que promueven la membresía grupal, el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de una nación, la argentinidad, son los mismos mecanismos que también conducen a reacciones agresivas exogrupales, ¿no? Nosotros en uno de los estudios que hicimos mostramos básicamente que tu cerebro detecta la cara del otro y si pertenece a una raza o no, y si está asociada a una valoración positiva o negativa en menos de 120 milisegundos. Eso quiere decir que hay sesgos, de nuevo, ¿no? Que vos podés ser racista, por ejemplo, o no racista de forma explícita. Es decir, yo no apruebo, ¿no es cierto?, no sé, cualquier discriminación de raza, pero podés tener un aprendizaje cultural que te va a sesgar hacia ello. Decime, ¿qué es PENCO? ¿Qué significa la sigla PENCO? PENCO significa, es un nombre que después de que lo pensamos no nos convenció mucho, pero ya quedó, es Plataforma de Neurociencias Cognitivas y Ciencias de la Conducta de Argentina. Es una iniciativa que hace 4 años empezamos a pensar con un conjunto de neurocientíficos, porque las neurociencias en Argentina han crecido mucho, pero no hay integración, en los grupos trabajan aisladamente, no brindamos soluciones a problemáticas del país de forma consensuada, no respondemos a necesidades que puedan tener los ministerios en temas que tengan que ver con cognición, con salud, con educación, ¿no es cierto?, con políticas públicas en general. Entonces, el CONICET
brinda la posibilidad de crear estas redes para articular el trabajo. En este caso, yo tengo la suerte de coordinar esta red que la creé, y somos 51 laboratorios, institutos o grupos de trabajo a lo largo de toda la Argentina que engloban a físicos, psicólogos, ingenieros, gente muy variada que aborda algún aspecto de la cognición, desde la pobreza, ¿no? Como el caso de Sebastián Lipina, uno de los pocos investigadores que estudia la pobreza en Latinoamérica, ¿no? O las interfaces cerebro-computadoras, o la educación, o la salud, ¿no? Es básicamente una iniciativa que nos motiva mucho porque nos permite, como país, darle una cara visible a las neurociencias. ¿Qué es lo que nos hace intrínsecamente humanos? Oh, esa pregunta es tremenda, es tremenda. Es muy difícil de responder. Creo que muchas personas se han jugado por varias cosas. Para mí, lo que nos hace intrínsecamente humanos tiene que ver con la capacidad de superar nuestros propios límites. Y en términos cognitivos o neurocognitivos es, suponete, ¿no? Nosotros tenemos sentidos, vista, espacio que nos permiten mover en el mundo, pero hemos ido mucho más allá. Así como un ciego puede percibir el mundo con un bastón, ¿no? Podemos usar la tecnología, porque el ciego no percibe la punta del bastón, sino que percibe el mundo que el bastón toca, ¿no? Extiende su mente hacia el mundo, digamos. Bueno, creo que nosotros tenemos mentes extendidas, tenemos la capacidad de asimilar, de aprender, de ir más allá de nuestros propios límites. Si pensás el lenguaje, o sea, el lenguaje nos ha permitido ir mucho más allá. La comunicación nos permite ir al pasado, tenemos imaginación, tenemos memoria, podemos proyectar el futuro, es decir, podemos extender nuestras propias limitaciones. Es una respuesta abstracta. ¿Qué hay de cierto en eso que alguna vez dijiste en cuanto a que no hay lugar como el desierto o la montaña para dar rienda suelta a la investigación científica? Bueno, yo soy sanjuanino. O a la imaginación. Claro, claro. Soy sanjuanino. Ah, por ahí viene. Sí, sí. Y bueno, San Juan tiene montañas muy lindas. Y yo era un lector compulsivo, siempre lo fui. Y cuando leía mucho, después tenía un embrollo en la cabeza gigantesco y me iba al cerro a caminar. Y eso me ayudó tremendamente. Después leí un tema de color que no es relevante, pero hay un par de investigadores historicistas. Han mostrado que, por ejemplo, la gran mayoría de las manifestaciones de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Personas que han dicho ver a Dios, es en la altura, es en las montañas. Por ejemplo, Moisés con las tablas, ¿no? Esto ellos le dan una interpretación que tiene que ver con cuando vos tenés niveles de hipoxia, cuando vos bajás un poquito tu consumo de oxígeno, tenés como una pérdida del control cognitivo, como que perdés el control, entonces la imaginación, lo que es menos controlado, tiende a emerger. Yo no sé si es eso, pero sí te puedo decir que las montañas a mí me fueron fundamental para construir una especie de prototeoría de lo que después me quería dedicar. Para cerrar, Agustín, una reflexión más para preguntarte si la compartís, y en este caso pertenece a una activista canadiense que es la que estamos proyectando. Si querés le doy lectura, dice: el logro es ver que no solo estamos luchando porque la ciencia sea gratis, sino que estamos luchando por un principio que siempre ha sido parte de la ciencia, que el acceso y la transparencia contribuyen a la calidad. La ciencia funciona cuando es abierta, se basa en la circulación y la revisión de la información. Bueno, si mantenéis el secreto, discúlpame. Perdón. Sí, no tienes autoridad para decirte en posesión de del conocimiento. Sí, me aceleré porque me encanta John Wilinski, es uno de los padres de la ciencia abierta, ¿no? Que es una nueva tendencia que tiene que ver con que la ciencia sea patrimonio de todos y no que sea algo que cause inequidad, ¿no? Te doy un ejemplo muy concreto. Hasta hace muy poco, acceder al conocimiento implicaba dinero. Vos querías el mejor conocimiento, bueno, tenías que pagarte la Universidad de Cambridge. Querías la mejor publicación, tenías que suscribirte a la revista y pagar un montón de dinero, ¿no? Pensarlo, países como los nuestros, latinoamericanos, que estamos fuera del primer mundo, que estamos lejos de los lugares donde se juega el juego de la ciencia, ¿no? Hace ya un buen tiempo se empezó a promover la democratización del conocimiento. Internet jugó un rol fundamental en esto, ¿no? Hoy en día vos con Wikipedia sabés más que cualquier historiador. Y, y,
y podés romper fronteras que antes, si no tenías el acceso a una educación formal, no podías tenerla. Con la información científica pasa igual. Hay cada vez un movimiento más para que las publicaciones sean abiertas. O sea, si vos publicás un trabajo hoy en una revista de alto impacto, en el enfoque tradicional tenés que pagar para poder acceder a ese conocimiento. Hoy en día existen los modelos de ciencia abierta que te permiten acceder al conocimiento de forma gratuita. Creo que debemos ir hacia allá. Es fundamental justamente para que la ciencia sea un método de transformación, que sea un patrimonio de todos. Sin duda se ha socializado afortunadamente el conocimiento. Agustín. Juan Carlos, gustazo encantado. Haber charlado contigo. Un placer. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Muy bueno, gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.